convocatoria de este proceso electoral. En la resolución de la convocatoria, resuelve, primero, convocar la celebración del proceso para la elección de los cargos de alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los consejos municipales, distritales y metropolitanos para el día domingo 14 de julio de 2013. Segundo, aprobar el cronograma electoral de las actividades correspondientes a la elección convocada en el resuelve anterior, cuyo texto íntegro forma parte de la presente resolución. Tercero, fijar como fecha de corte del registro electoral que será utilizado en la elección de alcalde o alcaldesa y concejal o concejala de los consejos municipales, distritales y metropolitanos el día 15 de febrero de 2013. Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el día 29 de enero de 2013. Otras fechas relevantes en este cronograma está la presentación de las postulaciones que serían entre el 11 al 15 de abril y la campaña electoral iría del 12 de junio al 11 de julio. Tenemos también una segunda resolución en relación con los organismos electorales subalternos. Leo los resuelve. Primero, prorrogar el periodo para el cual fueron seleccionados los electores y las electoras como miembros, secretarios o secretarias de las juntas y mesas electorales en los procesos electorales que se celebren en el país durante el año 2012 para que participen como integrantes de las juntas y mesas electorales en los procesos comiciales del año 2013. Segundo, difundir la presente resolución a las electoras y electores seleccionados como miembros, secretarias o secretarios de las juntas y mesas electorales de todo el país mediante publicación de aviso oficial por prensa de amplia circulación nacional. Tercero, comunicar mediante el referido aviso oficial respecto al modo de obtener la información acerca del centro de capacitación, fecha y horario del programa de instrucción y adiestramiento en las funciones asignadas a fin de que acudan al curso para integrantes de organismos electorales subalternos que impartirá el Consejo Nacional Electoral. Resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el día 29 de enero del año 2013. Con muchísimo gusto voy a responder sus preguntas.